cosa es que la película tiene restricción solo para mayores de 18. Por ejemplo, que están sonidos. Entonces, si están en la captura, no es normal. No, pero primero se acerca un señor, ¿ya? Me entrega dos entradas. Y una de sus manos la pega cerca de mi taquilla, pues ya. Y entonces de ahí se pasan de largo una señora y su hija, pues ya. A Entonces cuando, con una y luego, niñita. luego, luego, y luego, ajá, con una hija, pues tendrá sus 10 años la niña, pues ya. Y es como que espérate. Sí, tengo. Y es como que el señor me comienza a decir, pues, que bueno, primero yo le digo, pues, que son dos entradas para Django y le dijo que no, y le dice que no, que la niña no puede ingresar, y me está diciendo, ya, puede dejar ingresar No mames, nomás. ¿quiere que Y su hija vea me una película dice, porno? reci, y me decía, reci, y me decía, recibe, pues, y yo le decía que no, no puede ingresar, pero tiene pasaporte, pues, es una restricción de parte, y hijo me decía, sí, pero deja ingresar, no hay problema, me dice, recibe. Me quiere dar plata, pues ni siquiera el señor me está dando, me quiere dar plata. Y dice que no, no puede ingresar. Y luego como no lo dejé, no dejaba pasar, pues, se salió la señora pues con la hija de la sala. Y bueno, la señora sola, la niña se había quedado en la sala. Y es como que yo le dije pues a la señora o y al otro, pues, que tenían que retirar a la niña porque no puede ingresar a la película. Tema de esa gente, oye, ¿por qué son así, eh? Sí, pues, y como que están ahí en tan estaban ah, mierda, está volviendo. Ya me concentré porque no hay mate. Ya, mata, mata. La cosa es que al final me dice, pues, pero ¿cómo son las cosas entradas? Luego le dije, puede preguntar si es que se la dan para otra función, pero no puede ingresar con la niña a esa película, pues. Entonces se salen, se lleva sacando a la niña en la sala, pues. Y luego se van a boletería, pues. Yo pensaba que para ver si es que de compraban para cambiar su película para otra función y todo eso, ¿ya? Y luego de un rato entra el señor solo. Tenemos una entrada nada más, entonces entró el señor. Y luego llega la señora sola, pues, y mi compañero que está en costado, que llegó luego conmigo, que había llevado la llave del carro, o sea que estaba habían ido a dejar a la niña al carro. No jodas, bien lejos. Y se metieron a ver la película, pues, Django. Mames, ¿qué clase de padres son esos, Y luego todavía mi amigo de boletería pues me dijo que no habían ido para cambiar de película, sino le habían ido a ver si él sí los dejaba entrar a la sala pues con la niña. Tómate, qué clase de gente va a tu cine, Y ¿ah? también querían darle plata a él también. El cine familiar, ¿no me dijiste que era? Ya, pues, ¿no? Carajos. Carajos. Tómate, ¿por qué es así la gente con plata? No, los tipos no eran de plata, pero ¿No? huevones, vienen y van comando el llano con la misma niña, pesan, pendejo. Si quieren ni ver lo que ven solo, pues. Tómate, esas familias. La cultura peruana, ¿no? No crea. Tómate, esa gente. Me cagaste con eso, ¿eh? No, y luego mi compañero que estaba en boletería, pues se entró a la sala en mitad de la función para ver si es que no habían metido a la niña por la puerta de escape, pues, porque son capaces, creo. ¿Qué haya pasado eso antes acaso o qué? Sí, ha pasado que hay gente que, o chicos, pues ya, que van al baño y todo eso, pues, o que dicen que van a la sala. Uno compra entrada y va a la sala. A ver. Y lo que pasa al final es que hacen pasar a los demás, pero por la puerta de emergencia, pues. Tamare. De mierda, de carajo. ¿Por qué la gente será así? No sé, pero me risa como me quiere coimear el rey. Familias peruanas, ¿no? Tamare. ¿Te lo hubieras aceptado? ¿Te lo hubieras aceptado?
No, pero si me están viendo, no, pues, ¿no? No, estaba solo, es como que no, nadie me hubiera visto y, y es la primera función, o sea, solo había tres personas más en la sala, o sea, si entra la niña nadie le iba a ver. No, pero igual, pues es una niña. ¿Cómo van a meter a una niña en una película así, pues? Claro, pues, Eso ya es es pasarse de como que pendejo. luego alguien se dé cuenta y termine subiendo su video YouTube indicando, está bien aquí, ya con Cineplane de La Molina y hay una niña. Hay una niña en la sala, ¿no? O tal vez puede ser que los tíos Todo hayan es sido. arriba, pues. O puede ser que esos tíos hayan sido los que prueban ese tipo de sistemas que hay en los cines, para ver si de verdad evitan que No, pase. el O eso tipo no hay. no, era gente de poca plata, así que Ay. se notaba por sus pintas ya. Como que ah, sí, creo que me quería dar, o sea, ni siquiera un billete, ¿no? Era moneda, no sé, 3 soles creo que eran de centavos. No tengo idea cuánto me quería dar, pero no, pues ya, por favor. Madre, esa gente. Madre. Con mi aro chivolo quieres, lo digo irónicamente. Sea, tal vez si vieran un adulto, ya, pues, ¿no? Los adultos sí son propensos a recibir propinas, así, o vainas, que tienen familia, ¿no? Que Claro, mantener. pues. Ellos sí se dejan coimear. Pero alguien joven que quieran coimearlo, pues. Esa gente, madre. Sea, acepto propina, pero coimas no. Pudiste haberlo tomado como propina también, Llegué con la mayula. ya, de ahí esto. A ver, ¿qué ten Hay de una parecida, si Mayula? me entro por un costadito, obtengo unas cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo? Al entrar. ¿Te metiste a Debe los ser ese tutoriales? primero. ¿Ah? Ah, si gustas, ¿ah? ¿Eh? Solamente para que Debe ser el consiga. primero entre por el camino ese donde está este tipo medio estatua, creo. Ah, no, eso no tienes cómo abrirlo todavía, la estatua. No, hay un camino donde hay un tipo que te habla, por un lado. Ah, ¿uno con una ¿Es espadota? necesario por ahí? Sí. Ah, no, eso es para ¿Voy después por ahí todavía. primero? Eso es para después, no ¿No voy puedes por ahí hacer. primero? No puedes hacer Sí, nada ahí no, no, todavía. no. Sí, pero puedo matar al Iru, es lo que está dentro, pues. ¿A cuál? Puedo recoger lo que está acá, pues me refiero. Ah, recoge, pues, si puedes. Porque también hay unos tipos que tienen cosas como unos mutantes. Esos sí son medio difíciles de matar al comienzo. Aquí sí Medio. está bloqueado por una foto espantosa. Ajá. No, pero sí. No, solamente quédate en Mayula, habla con todos los que puedas, así. El gato, la Ajá. buena de fuego, la waifu. Sí, la waifu esa. No, acá se llama Esmeralda, algo así, una vaina. O Heraldo de Esmeralda, una vaina así. ¿La waifu? Es un Ajá. lugar igual. No, pero acá se llama Heraldo, pues. No es la caída, ¿no? Ah, mira, tienes que irte. Hay como un camino a la derecha. O mejor dicho, desde donde está la tipa que te sube de nivel, hay un camino a la izquierda. Como quien va regresando. Es como una gruta así que se mete hacia abajo. Por ahí tienes que ir. ¿De dónde está la tipa que te sube de nivel con la hoguera y todo eso? Ay, claro, sí, ¿cuál es el camino? Sí, hecho comienzo. ¿Sí? Donde ya es Sí, una vas, parte verde, ¿no? me acuerdas a los tipos de la tortuga, el tipo de tortuga ninja, eso, pues. Ah, ya, sí, las tortugas que tienen su mazo. Ah. Ya, pues ahí tienes que ir. Y si siempre matan a una tortuga, te sale para te salen para hacerlas explotar ahí. Pero hay más tranca esa, nunca me sale. Ah, también explotan las tortugas, ¿no? Si le golpean con su mazo. Sí, claro, si vuelven con su mazo, ellos explotan. Ajá. Y ahí simplemente avanza, pues, progresa hasta que llegues a la viejita que te vende cosas y a la primera hoguera de esa zona. Y de ¿Pero ahí dónde sigue está avanzando. la chica? Tienes que buscar a Pate, un pata que está sentado en un sitio dentro de ese nivel. El que me puede subir a nivel con el poder de Heraldo de Esmeralda. De Heraldo. Así se llama la tipa, pues, ¿no te digo? Subir el nivel. ¿Cuántos niveles me deja subir? Acá se sube bien rápido el nivel en ese juego. Ninguno, ninguno. ¿No tienes nada? Dale. Tengo 260 armas. Vale. ¿Acepto el pacto de acá, del tipo de acá? Sí, para estar en el mismo pacto. Así poder invocarlos más fácilmente.
Ay, chucha, ¿verdad? Yo también tengo que empezar, pues, para estar con el mismo nivel. Aló. Sí, voy a...